Catacamas es uno de los municipios más grandes de Honduras. Cuenta con una extensión territorial de 7.228.5 kilómetros cuadrados. Catacamas ofrece muchas alternativas para sus visitantes, así como una iglesia colonial dedicada al honor de su santo patrón, San Francisco de Asís. Catacamas es conocido por su fuente de economía que se basa en el cultivo de los granos básicos, así como la producción de carnes y lácteos a gran escala como principal fuente de abastecimiento. En ese sentido, se fundó la Universidad Nacional de Agricultura, ENA, que cuenta con amplias instalaciones para forjar jóvenes emprendedores y hacer del departamento de Olancho una región rica en recursos naturales, haciendo de una zona sumamente productiva. Catacamas ha cambiado en los últimos años debido a sus proyectos de pavimentación, construcción de escuelas, clínicas médicas, así como el mantenimiento de sus parques, gracias a la gestión de su alcalde Lincoln Figueroa, que se ha preocupado por el promejoramiento del municipio de Catacamas. Asimismo, y con amplio sentido, el alcalde Lincoln Figueroa ha construido puentes que unen a varias comunidades, dando el beneficio de unir las aldeas para un mejor desarrollo comunal. También mantenimiento a la alcaldía municipal, que aún conserva su arquitectura original. Cuenta con dos bonitas plazas que adornan su entorno,
la sombra de los árboles y el azul cielo que alumbra el día a día de los pobladores de esta región. Uno de los proyectos que ha dado mayor auge y envergadura ha sido la construcción del aeropuerto en la comunidad del Aguacate, que sirve para el gran movimiento de granos básicos, así como la circulación de personas, proyecto que fue financiado por COSESNA. Este cuenta con la debida seguridad brindada por los miembros de las Fuerzas Armadas. Ernesto Matamoros, Aeródromo, nos amplía. Catacamas celebra su feria patronal el 4 de octubre, donde uno de sus principales atractivos es el tapado lanchano. Andy Antunes, coordinador general y organizador de la feria patronal, nos amplía al respecto.